¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Llegamos a España en 1982. Argentina venía a ser campeona del mundo en el 78 y le sumó figuras de la talla de Diego Armando Maradona. Sin embargo, fue decepción en terreno ibérico. A España 82, Argentina llegó como la gran candidata, clasificada directamente como campeona con la base del 78 más Maradona y Ramón Díaz, el goleador del momento. La albiceleste era el rival a vencer. El sorteo del Mundial merece este apartado. Pocas veces se vio semejante papelón. A Argentina le cambiaron un rival, algunas bolillas se rompieron, otras se trabaron. Bueno, todo lo que podía salir mal, salió mal. El torneo sumó participantes y alcanzó las 24 selecciones, 6 zonas de 4, y los primeros 2 clasificaban a la segunda fase de 4 grupos de 3 equipos. Los primeros de cada uno avanzaban a las semifinales. El partido inaugural puso al equipo argentino ante Bélgica y fue derrota 1-0 en el estadio del Barcelona y ante los ojos del mundo. Luego llegó la recuperación con los triunfos ante Hungría y El Salvador. A los europeos, Argentina los venció 4-1 con goles de Daniel Bertoni, 2 de Maradona y 1 de Ardiles. Luego, ante los centroamericanos, el triunfo fue 2-0 con los tantos de Pasarela de penal y Daniel Bertoni. La segunda fase enfrentó a Argentina a Italia y Brasil y solo uno avanzaría a semifinales. Ante los tanos fue derrota por 2-1. El gol de Pasarela no fue suficiente y entonces tuvo que salir a todo o nada a enfrentar a Brasil. Pero la derrota 3-1 en Barcelona dejó a Argentina fuera del Mundial. Ramón Díaz anotó el gol albiceleste, pero la imagen de ese partido fue la expulsión de Maradona, que se retiró de España masticando bronca. Diego tendría revancha 4 años más tarde. Italia se quedó con el grupo y avanzó a la semifinal. Dejamos atrás España 1982. Nos vamos a reencontrar ya con México 1986 y la gran revancha para Diego Armando Maradona. Nos encontramos en cualquier momento con más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Just go check and ask your puppy.